Guerreros nos acaba de llamar. Bueno, mi esposa llamó. Pero yo vi el texto, mi amor, yo vi el texto. Nos acaban de decir de que ya está mi medicina. Uf. ¿Cuánto nos ha costado eso, mi amor? Mi esposa hasta... 2 meses. Ha hablado con Case Manager. Wow, ha sido algo tan... Bueno, Dios sabe que hemos pasado por mucho. Necesito mi medicina. Aunque no lo crean, la necesito, la necesito. Ay, disculpe que ahorita pues andan mis hijas. Ellas gritan, ellas... Por eso a veces en los vlogs, a veces... no las pongo porque hablan mucho, gritan y van queriendo mami, mami, papi, esto y esto. Entonces, siempre, pues, siempre ustedes saben, siempre grabamos durante, andamos solos. Pero sí, quería decirles, quería empezar el vlog. Incluso ahorita estaba editando el vlog que ustedes ya vieron. Y pues este es otro vlog y pues estoy contento nomás. Pues, y quería decirles a ustedes, pues, contarles que ya tengo mi medicina y... Gracias a Dios, gracias a Dios. Y claro, claro, los créditos se los doy a mi esposa. Mi esposa... I'm tired and sleeping. Yo sé, mi amor, yo sé, mi amor. Mi esposa necesita dormir una su semana. La voy a mandar un día a un lugar. Mamá, stop. Ustedes saben que cuánto yo aprecio. Me han preguntado, si ustedes me preguntan yo cuánto... ella está acá, yo sé, pero... Yo lo puedo decir enfrente o quizás detrás. Yo lo puedo decir, aunque no esté ella, puedo decir cuánto vale mi esposa. Mi esposa vale mucho. Mi esposa vale mucho. Sí, la gente se enoja, la gente está tan furiosa porque yo valoro tanto a mi esposa. Ustedes no saben cuánto yo valoro a mi esposa. Hemos pasado por altas y bajas y aquí estamos, aquí estamos. Hemos sabido hablar. Hemos pasado por muchas cosas. Hay cosas que no se cuentan acá de nuestra vida, pero hemos pasado muchas cosas. Pero después de todo, o sea, de todo, sea lo que sea, que quizás a veces no estamos de acuerdo en cosas, estamos juntos y gracias a ella, gracias a Dios primeramente, pues, y gracias a mi esposa que pues pasan las cosas, porque mi esposa, ella habla, ¿saben por qué? Porque pues cuando ella firmó un papel, por eso es que yo les he dicho, me dicen, ¿por qué es que tu esposa, ella habla a los doctores y todo eso? Yo firmé un papel, para las personas que no saben, por eso es que quiero hacer un video específico contándoles. Mi esposa, yo firmé un papel donde mi esposa tiene autorización a ella poder hablarle a los doctores y cualquier cosa que me pase a mí, ella es la que tiene que hacer. Entonces, por eso es que a ella le llaman los doctores, ¿va, mi amor? Porque yo firmé un papel. Vamos a hacer un video específico para que ustedes sepan cómo hacerle y qué hacer. Los amo, los amo. ¿Cuál es esta calle que sigue aquí? Hola, guerreros, aquí andamos almorzando. Mi jefa me trajo a almorzar. Ya, tenemos que comer. Tenemos que comer algo. No, es que hay mucha música ahorita. Sí, hay música, pero queríamos mostrarles que andamos acá. Tenemos tiempo de no comer. Vamos a comer Yoshinoya. Les vamos a enseñar, ¿ok? Así que estén pendientes. Guerreros, hoy es viernes 6 de diciembre. Nos acaban... Hubo un proceso que luego lo explicamos. No hemos grabado eso, pero estamos en la farmacia. Estamos aquí en la farmacia que vamos a agarrar mi medicina. Después de casi, ¿qué? 2 meses, ¿no? Yeah. ¿Qué no me daban? Picking up. Okay. They need an ID for that one. Yeah. ID, todo mi medicamento. No, just ID. Bueno, quieren ID para... Este medicamento es muy fuerte, necesitan una identificación para confirmar que, pues, soy yo. Nos ha costado mucho, ha sido un proceso muy, muy largo. Mi esposa dos veces agarraste case manager, ma. Yeah. Case manager, wow, ay, disculpe, va, yo no soy americano, no nací aquí, entonces mi lenguaje es el primero es el español, después el inglés, pero el case manager es una que se encarga, ¿verdad? Es como una persona que se encarga, ¿verdad? De apurar todo el proceso, por ejemplo, de medical y todo eso. Ellos nos ayudan a que nos atiendan rápido. Entonces, ahorita pues están haciendo eso. Al fin, después de mucho tiempo, me van a dar mi medicamento. Aquí van mis hijas. Yo siempre cuando grabamos, siempre estamos solo mi esposo y yo. Ahorita pues vamos con mis hijas porque vamos para la iglesia. Es viernes, ustedes saben que nosotros vamos a la iglesia. Así que a ver qué pasa, a ver qué nos dicen. 5 minutos. No, I'm fine. Okay, there you go. Have a great day. Bye, thank you. Ahí está. Aquí está mi medicamento. Después de 2 meses. Wow. Y yo no sé por qué. O sea, bueno, es un medicamento fuerte. Pero, ¿cuánto vale, mi amor? ¿Por ciento cuánto vale? Vale $135.99 si la tuviera que pagar él sin la aseguranza. Sin ese papelito que yo tengo, 130. Wow. Mucho dinero, es dineral. Que yo no lo... ¿De dónde lo voy a pagar? Tanto dinero, pero... Sí, si no tuviera el medicamento... En fin, tengo mis medicamentos, guerreros. Y este va a ser un proceso muy largo porque, por ejemplo, si a mí yo miro cada mes miramos al pain management, ¿va? Pero supuestamente el otro mes sí te van a dar la otra que no te dieron. Sí, porque hoy no me dieron supuestamente el doctor la morfina. Ajá, la morfina. No. Que ya la estoy dejando, pero tú no te la tomas, ¿no? Yo no me la tomo, yo tengo otro botecito lleno de morfina. Ah, yo no need it. I don't need it. O sea, ahorita me la estuve tomando porque obviamente no tenía esta. Ya, este trabaja más. Yo le voy a decir que solo... Bueno, a ver qué pasa. Yo ya quiero dejar estas pastillas, pero es que tengo mucho dolor. Y pues tengo que ayudarle a mi esposa en algo. Entonces, no me la paso acostado. Si me pasara tal vez acostado, aguantara quizás... Pero no aguanto. Entonces tengo que hacer cosas. Necesito el medicamento. Bueno, guerreros, vamos para la iglesia. Dios me les bendiga. Queríamos grabarles esto porque es parte del proceso de lo que ha pasado en mi canal. Entonces ustedes tienen, ¿verdad? Ustedes tienen parte de que tengo que contarles todo esto. Entonces por eso lo hacemos. No lo iba a hacer. Mi esposa me dijo que lo hiciera, ¿va, mi hermano? Ya, para que miren que, you know, que no miento. Ya, para que miren que no miento. Aquí están los medicamentos. Ahí está mi nombre. Ahí está todo lo que, ¿verdad? Es el proceso, todo. Pero bueno, gracias a todos por estar acá. Dios me les bendiga. Hola, mis guerreros. Bienvenidos a un video más de Herrera Vlogs. Espero que todos estén bien. Que estén pasando un diciembre bendecido, alegre, y pues ya saben que estas temporadas son las favoritas de nosotros. Y pues el día de hoy voy a ir a Los Ángeles, donde mi familia y pues ustedes me van a acompañar. Mi esposo se quedó descansando en la casa y pues mi otra hija y Betita está con mis suegros y solo Natalie anda conmigo ahí, anda atrás. Y pues acompáñenme porque no sabemos qué vamos a hacer el día de hoy, pero la cosa es que los llevo conmigo. Los llevo a Los Ángeles. So, acompáñenme, guerreros. Guerreros, miren, creo que está cayendo nieve allá en las montañas. Miren cómo se mira. Y el downtown de aquí de California no se mira. No se mira casi nada. Se mira bien oscuro. Miren las nubes y las montañas allá se miran que están llenas de nubes, y eso significa que va a caer una tormenta de nieve también. Solo eso quería compartir con ustedes. Wow, se mira bien oscuro ahí para allá. Hola guerreros, aquí estamos. Miren, ya llegamos a nuestra primera parada, que es mi tienda favorita, Target. Ahí voy mi hermana Natalie, mi mamá, y pues ahorita voy a pasar corriendo. Miren, aquí andamos, aquí está todo lo de $3, $1. Está Natalie y Jayla. Hay unas cositas. These are cute, look. Wow, I get a big one. They're cute. Aquí andamos comiendo, guerreros. Miren, en el Abajeño, una vez se los enseñamos. Es un restaurante mexicano. Y pues aquí andamos. Y mi familia está allá sentada. Estoy esperando a mi hermana que venga para ordenar, porque la línea sí está algo grande. Vamos a comer unos ricos burritos. Ahí está mi mamá, miren, está comiendo. Mi hermana, las niñas no las enseño porque no pueden salir mucho. What did you order? Taco dorado. Looks good. You like it? Yeah. Y mi mamá perdió un burrito de asada y yo de res. Ya está el arbolito de Navidad. Miren guerreros, que llenos están los malls en estas temporadas. Bien lleno. Y está bonito, miren. Allá está Santa Claus, ¿verdad? Es allá. Y ahorita vamos a ir a caminar. Hola mis guerreros, ya vamos para la casa. No grabé mucho allá donde anduvimos porque había muchas personas y pues hay muchos niños y no queremos sacar mucho a los niños. Y pues ya vamos aquí con Natalie, ya vamos para la casa a descansar porque mañana es día de ir a la iglesia y alabar a Dios y pues darle gracias a Dios por una semana más que tuvimos. Y pues ya vamos para la casita y ya, solo eso les quería decir. Pasé un tiempo agradable con mi familia y pues ya vamos para allá a nuestra casita a descansar y ver a mi esposo y Betita. Dios me les bendiga y después hablamos con ustedes. Hola guerreros, ¿cómo están? El día de hoy pues no estuve mucho tiempo con mi esposa. Solo fuimos a desayunar en la mañana. ¿Qué más? Fuimos al banco. Al banco y a desayunar. Y a desayunar, esto. Me quedé aquí en casa, estuve arreglando aquí donde tengo mi ropa, sacando alguna ropa que quizás la vamos a estar yendo a donar en estos días. ¿Qué más, mi amor? Ok. No, nomás eso. Y pues ustedes saben, estuve descansando y ya tengo mis pastillas. Ustedes pudieron ver en el principio del video. El día de hoy pues es un video pequeño. Quisimos compartirles a ustedes pues como dijimos de que íbamos a hacer vlogs. O sea, son videos de todos los días qué es lo que hacemos, qué pasa con nuestras vidas. Ustedes saben, ¿verdad? Gracias a todos por el gran apoyo que nos dieron en el video de respondiendo sus preguntas. Sigan poniendo sus preguntas. Nosotros vamos a ir diciéndoles mejor cuando les digamos, porque a veces pasan los videos pero siempre yo cuando ustedes dejan alguna pregunta la escribo y pues trato de memorizármela porque a veces se nos olvida todo. Pero bueno, gracias a todos por haber venido. ¿Quieres decir algo para terminar? Ya, cuando venía en el carro me despedí un poquito, les dije que ya veníamos por la casa. Bueno, voy a editar esto porque ustedes saben, se tiene que publicar. Ustedes lo van a estar viendo día domingo. Nosotros apenas estamos el sábado. No me despedí, nomás le dije que íbamos a ver qué pasaba. Oh, ok, ok. Sí, porque como, ¿verdad? Ustedes saben, guerreros preciosos, que seguimos adelante con el canal. El canal se vienen cositas buenas. Hay bastantes cosas que quiero contarles. Hay cositas que no se pueden contar. Pero vamos a estar haciéndole videitos a ustedes de todo lo que está pasando en mi vida, en mi salud, porque este canal pues se trata de eso, ¿no? Entonces, muchas gracias, los quiero mucho, Dios me los bendiga y como decimos siempre, no se les olvide siempre sonreír y nunca rendirse, never give up. Nos vemos en el próximo video.